PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida dieron comienzo a las 12 de la noche la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles. Una campaña que se augura movida y que hoy ya ha hecho recalar en la capital al todavía presidente en funciones de la Junta de Andalucía. El Partido Popular denuncia la situación de quiebra que sufre el consorcio de bomberos, un agujero de casi 10 millones de euros del que se han enterado por la Seguridad Social. Los medianos empresarios de Córdoba cuentan desde hoy con una asociación que defenderá sus derechos. Apemeco apostará por la información y la formación. Anoche tuvo lugar la tradicional pegada de carteles que dio el pistoletazo de salida a una campaña electoral con mucho movimiento político en la capital cordobesa. PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida se echaron a la calle para dar comienzo a una campaña en la que ya han empezado a volar las acusaciones y las propuestas de cada partido. Con las armas cargadas y sin salir de su sede, el Partido Socialista, con Araceli Carrillo a la cabeza, pidieron el voto de los cordobeses para continuar al mando de la Junta de Andalucía y criticaron el supuesto cambio positivo que plantean los populares de Javier Arenas. Yo creo que poco a poco se ha ido viendo que la ciudadanía española y andaluza ha sido capaz de ir quitándose la venda de los ojos y descubriendo la verdad de un partido, el Partido Popular, que con sus mentiras y con sus engaños no ha sido capaz ahora, en este momento, de seguir manteniendo, como lo venía haciendo hasta esta última encuesta, esa cómoda ventaja que les hacía a algunos de sus dirigentes creer que Andalucía era un paseo, como a ellos les gusta decir, militar. Frente a los achaques socialistas en contra del cambio, los populares comenzaron su campaña en el lugar donde debería construirse la tan anunciada Ciudad de la Justicia, un sitio que se escogió como símbolo de las promesas incumplidas del gobierno socialista de José Antonio Griñán. Allí el número uno de la lista cordobesa, José Antonio Nieto, volvió a repetir que la Junta debe a Córdoba 4.000 millones de euros, parte de ellos para la Ciudad de la Justicia, donde actualmente hay un solar vacío con ratas, según el candidato. Nieto se remontó al origen de la promesa. Yo fui parlamentario en las últimas elecciones y la primera pregunta que hice se la hice a la siguiente consejera de Justicia, que con muchos gritos y con bastantes insultos decía que cómo me atrevía a dudar de la palabra de la Junta y que ese mismo año iban a iniciarse la obra de la Ciudad de la Justicia. Estoy hablando del año 2008. Bueno, pues estamos en el año 2012, en febrero del año 2012. Hace poco que pasaban también otros consejeros a decirnos que esas obras iban a ser una realidad y siguen siendo una gran mentira, una gran estafa que el PSOE y la Junta de Andalucía le han hecho a Andalucía y a Córdoba. Por su parte, Izquierda Unida se quedó cerca de su sede, en la Plaza de la Compañía, donde su cabeza de lista, Alba Doblas, expresó su intención de conseguir 3 parlamentarios por la provincia, a pesar de que los resultados de las encuestas solo dan un escaño a la formación de izquierdas. Promesas de nuevos caminos se dejaron notar en las palabras de la candidata, que despreció la corrupción de los grandes partidos. Incapaz de aceptar las vergüenzas de la corrupción generadas tras años de dejación y de inmovilismo, y que relajado ha dejado la puerta abierta a todas esas políticas que propugna el PP. No pueden, ellos no, el PSOE no puede dar la cara frente a un Partido Popular igualmente corrupto y que sigue y seguirá el camino trazado por Zapatero y por Griñán. En esta primera mañana de campaña electoral, el candidato socialista a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha recalado en Córdoba para agradecer el apoyo de la provincia durante todo este tiempo y para volver a arrancar el voto de los cordobeses en un intento por el que el cambio que anuncia el Partido Popular no se haga realidad el próximo 25 de marzo. Un cambio que señala como negativo e inaceptable. El líder socialista se muestra contento con los últimos datos de las encuestas en los que la intención de voto de los andaluces sitúa al PSOE casi 17 puntos por encima del Partido Popular. Unos resultados que lo convencen de que puede ganar los comicios autonómicos. Y tengo que decirles que me parece que es una campaña electoral que podemos ganarla perfectamente.
Ayer se publicó una encuesta muy importante porque suma muchas opiniones. Según esa encuesta, el Partido Socialista es el partido que mejor defiende los intereses de Andalucía, el que mejor representa las ideas de la mayoría de los andaluces, el que inspira más confianza, el que tiene mejores líderes, el que tiene mejor candidato, el que está más capacitado para gobernar, y por eso la intención directa de voto más simpatía es del 37%, mientras que el Partido Popular está en el 20,9%. Durante la mañana, Griñán ha visitado los barrios Parque Figueroa y Moreras y no ha dudado en prometer nuevas instalaciones como una escuela de idiomas. Hace falta también un compromiso vecinal con lo ya conseguido, con lo que queda por hacer, incluso con una escuela de idiomas que estamos ya pensando o que está pensando los propios, la propia asociación como uno de los elementos fundamentales para el despliegue de este barrio. La campaña socialista ha continuado con una reunión de la cumbre provincial en el Hotel Córdoba Center, donde se han tratado asuntos como los anunciados por José Antonio Griñán a lo largo de la mañana y que pasan por instar al gobierno a dialogar con los sindicatos para evitar la huelga general que ya se ha fechado para el 29 de marzo. El gobierno provincial se ha enterado a través de la Seguridad Social de que el consorcio de bomberos está en quiebra. Los populares denuncian que el organismo tiene un agujero de casi 10 millones de euros, una noticia triste que supone un quebranto económico y social muy grave para la Diputación, para el consorcio y para sus más de 200 trabajadores, debido a la gestión llevada a cabo bajo anteriores gobiernos del PSOE en la institución provincial, según el Partido Popular, ya que a través de un requerimiento de la Seguridad Social que llegó a manos del presidente del consorcio el pasado 5 de marzo, es cuando el actual gobierno del Partido Popular se enteró de que se deben a la Seguridad Social 7,2 millones, habiendo incumplido además los aplazamientos para el pago. Una comisión técnica creada de forma extraordinaria hoy por el consorcio deberá averiguar qué ha pasado con el dinero y también con una deuda crediticia de 2,7 millones de euros que se conoció durante el mes de enero. Mientras tanto, se seguirá negociando. Yo creo que los trabajadores pues son ajenos a esa situación y lo que nos preocupa ahora mismo es, como digo, como responsables de Hacienda que somos, en este caso como vicepresidente que soy, salir al paso para normalizar la situación financiera de ese consorcio. Nos preocupa los trabajadores, nos preocupa devolver la normalidad y sobre todo que el consorcio siga funcionando con absoluta eficacia. Eso es lo primero que vamos a hacer. El Gobierno provincial ha anunciado también que se elaborará un plan de viabilidad para el consorcio de bomberos con el objetivo de restaurar la normalidad económica y laboral del organismo. Los medianos empresarios cordobeses ya tienen una asociación que defienda sus derechos en la provincia cordobesa. Apemeco, cuyo nombre rememora la patronal histórica, arranca hoy su labor con máximas tan importantes como el entendimiento a través del diálogo para evitar convertirse en un lobby de presión. La asociación servirá para informar y formar a los medianos empresarios y dignificar su figura ante el resto del sector mercantil. Asimismo, se asesorará a todos los empresarios y se fomentará la figura del árbitro mediador para solucionar todos los conflictos englobados en la negociación colectiva. Está proyectada para intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Por lo antes dicho, trataremos de participar en la negociación colectiva del sector a nivel provincial, así como asesoraremos en la negociación colectiva que nuestro asociado nos requiera. Desde Apemeco se pretende fomentar también el uso de las redes sociales y el I+D+I para que el colectivo de medianos empresarios salga airoso de una crisis que asola el comercio de estas características. La asociación apostará además por promocionar una formación de carácter universitaria, tanto para trabajadores como para empresarios, para desbancar una descualificación que aseguran supedita al desarrollo empresarial en Córdoba.
Una situación dramática puede transformarse en una escena cómica en cuestión de segundos. Con la ayuda de lo absurdo y el expresionismo, el bailarín y coreógrafo Antonio Ruiz utiliza el cuerpo como objeto de burla, dolor, risa o exageración, dejando aparecer la abstracción de un movimiento frustrado e inacabado en la obra que llegará al Teatro Góngora este sábado, No Drama, una pieza en la que participan reconocidos bailarines del panorama internacional y que desde su estreno en enero de 2011 ya ha recorrido ciudades como Madrid o Huesca e incluso países como Brasil. El coreógrafo entiende que es necesario promocionar las academias para bailarines donde puedan formar y a la vez trabajar, como el caso de No Solo Danza en Córdoba. Compañías, en este momento se está creando la asociación No Solo Danza, ha creado una compañía joven que da la posibilidad a los jóvenes talentos de Córdoba o incluso de España de formarse y a la vez tener un trabajo profesional y presentar trabajos de coreógrafos. Con ellos están trabajando ahora en este momento Rafael Estevez y Nani Paños, otro cordobés. La cita tendrá lugar a partir de mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Góngora. El precio único de la entrada será de 15 euros. Hasta 8.000 cordobeses participaron el año pasado en el programa Cultura en Red, todo un éxito que en febrero se ha visto superado por la afluencia de público, que alcanza ya cifras que rozan la centena. Todos los distritos de la ciudad, desde Poniente Sur, Levante o las barriadas periféricas de Alcolea, El Higuerón, Villarrubia y Trasierra, disfrutarán hasta junio de las actuaciones de grupos como la compañía de teatro Prigmenio o La Cordobana, y de conciertos como el que ofrece la Banda Sinfónica o la Orquesta de Córdoba, que se estrena por primera vez en esta edición. Pero hay espectáculos que combinan incluso varias artes, como el que nos lleva esta semana al Centro Cívico Municipal Norte. El grupo Hatton Quarter también quiere acercar la cultura a todas las clases sociales, algo que, a pesar de los tiempos que corren, sigue siendo un desafío. Es por eso que, más allá de la música del argentino Astor Piazzolla, el cuarteto introduce elementos visuales y escenas teatrales para llegar a todos los públicos. Máximo Ortega es el actor que da vida a Piazzolla y no ha querido pasar por alto cómo hay que explotar todos los caminos para tener un gran público. No todo el mundo está acostumbrado a acudir a un auditorio y escuchar un concierto puramente por escuchar. Se necesita bombardearlos de otros estímulos para que las personas podamos atraer su atención. Entonces, últimamente lo que se intenta es dotar al concierto de algunos aspectos más escénicos para que las personas sientan un poquito más de atracción hacia lo que van a escuchar y hacia lo que van a ver, ¿no? Cultura en Red posibilita a los asistentes de las 45 actuaciones que se celebrarán este primer semestre conocer cómo ha sido, como es el caso, la vida y la obra del que para uno es un innovador y para otros el aniquilador del tango. Con seguidores y detractores, en lo que sí está de acuerdo el público es que el trabajo de Hatton Quarter es de los que más gustan. Que fue la primera vez que lo hacíamos, porque era el estreno de este montaje. Así que muy contento y muy satisfecho de haberlo realizado, de volver a realizarlo de nuevo aquí dentro del programa de Cultura en Red. Y bueno, confiemos en que siga rodando, porque debe de rodar. Precisamente para conocer a ese público y su evolución a lo largo de estas 8 ediciones, nos acompaña en esta aventura cultural de barrio uno de los responsables del programa, José María Casas. Nos cuenta que el público es fundamentalmente femenino de entre 45 y 65 años, aunque cada año se intenta llegar a sectores más amplios de población con una programación más variada y que sirva de nexo de unión entre las distintas clases sociales. Aún así, el número de asistentes ya se ha triplicado con respecto a las mismas fechas de 2011, y eso es, dice José María, porque el público es fiel. Los hombres se resisten más a la vida cultural, igual que algunos barrios de la capital, todo un reto para la administración que se está consiguiendo poco a poco. Tenemos un objetivo, que es ir conquistando a personas varones, a varones que hay pocos hombres en las actividades, asisten poco. La magia y los teatros infantiles son otros de los ganchos para atraer a los más pequeños y a un público familiar. Los hermanos Moreno o la compañía de teatro Pequeño Sastre son algunos de los encargados de hacerlo.
pues el teatro normalmente es familiar, las funciones de teatro que programamos son para todos los públicos, un público familiar, pero no específicamente para los niños, salvo el que le he comentado hace un momento de la teatro ópera infantil. Quizás el público sea tan fiel por la calidad de las actuaciones que en edición tras edición inunda los barrios cordobeses de las más distintas artes. Hemos conocido más de cerca los espectáculos teatrales y los infantiles, pero como no podía ser de otra forma, el flamenco también está presente en Cultura en Red, de la mano de la compañía de Antonio Flores y de otra manera más diferente, un recital flamenco a cargo de Laura María Pulido. Si seguimos hablando de música, la ópera no queda desbancada de este ciclo. La soprano María Rodríguez, los pianistas Rafael Walsh y Laura Rodríguez o el violinista Arturo Muñoz se encargan de llevarla hasta los oídos más selectos. Lo mismo ocurre con la guitarra, instrumento por excelencia de Córdoba, o con las bandas procesionales, conciertos con mucha afluencia, todo ello con un único objetivo. Lo que pretende es descentralizar actividades culturales en todos los distritos de la ciudad y dar opción a aquellos ciudadanos que no tienen opción del acceso a los equipamientos culturales habituales, pues acercarles a la cultura para que les sea más fácil acceder a ella. Otro de los objetivos del programa Cultura en Red es mostrar el trabajo que hacen los creadores cordobeses y, bueno, entre las temáticas que toca, pues abarca desde la poesía, la música, teatro, un poco todas las disciplinas artísticas que se puedan reconocer. Una gran oferta cultural de coste cero para los cordobeses que el Ayuntamiento repite cada año en los centros cívicos y plazas de la capital para que todos los ciudadanos puedan tener un acceso igualitario a las artes en unos tiempos en los que la cultura también es un motor económico y de desarrollo. Cultura en Red continuará en el segundo semestre de 2012, aunque la programación de momento es una incógnita, pero eso sí, seguirá teniendo el mismo carácter integrador. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la primitiva celebrado ayer jueves 8 de marzo. 1, 6, 17, 21, 36, 46, número complementario 35, reintegro 8. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 12.054, 1, 2, 0, 5, 4. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 10 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios rondando una máxima de 22 grados y una mínima de 4, y los vientos soplarán del este flojos.